y se inician los combates inicialmente de parte de ellos hacia nosotros. Nosotros repelemos el ataque y continúan ellos hostigando a la tropa casi por más de 2 días sobre el sector. En ese desarrollo de esos combates resulta la muerte en desarrollo de operaciones militares de la compañera sentimental de alias Antonio Medina, quien es el comandante del Frente 28 de las Delgado Residual de las FARC. Esta situación y este desarrollo de esta operación se presenta sobre ese sector y se continúan con los hostigamientos a la tropa sobre el sector por más de 2 días. Ya en ese momento tenemos el control de la situación. Continuamos con el desarrollo de las operaciones militares sobre el sector. Igualmente, estamos llegando a un sector donde tenemos información que es una zona campamentaria que ellos tenían sobre el punto y vamos a seguir sobre la zona desarrollando operaciones de estabilidad con el fin de mantener la tranquilidad sobre el punto. Al momento del contacto, ellos lo reciben a la tropa con fuego nutrido. Nosotros logramos entrar la unidad de reacción hasta el punto. Inclusive con todo el fuego que estaba recibiendo la tropa por parte de estos sujetos, por parte de estos bandidos, tenían igualmente ramplas instaladas y esas mismas ramplas se las estaban tirando a la tropa de manera permanente y nosotros pues obviamente nosotros tomamos nuestras medidas de seguridad, no tenemos novedades en el personal que se encuentra allá en la zona, no tenemos novedades en las aeronaves que participaron acá gracias a la Fuerza Aérea Colombiana. De quienes recibimos todo el apoyo para poder nosotros repeler este ataque. Anteriormente habíamos hecho algunas también apoyos a nuestra fiscalía acá del departamento del Casanare, donde habíamos entrado a la zona, pero pues no habíamos logrado obtener ningún resultado sobre ese sector. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.